Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy continuaremos con el relato del libro El problema de los tres cuerpos. ¡Que lo disfruten! Tercera parte. El ocaso de la humanidad. Capítulo 21. Los terrícolas rebeldes. Aquel nuevo encuentro tuvo muchísimos más asistentes que el de los jugadores de tres cuerpos. Se reunieron en la cafetería de empleados de una antigua planta química que pronto iba a ser demolida. A pesar de su deterioro, las instalaciones eran muy espaciosas. Wang calculó que en total habría unas 300 personas, muchas de ellas conocidas porque eran famosas o pertenecían a las élites del mundo de la ciencia, la literatura, la política y otros estamentos. Lo primero que atrajo su atención al entrar en la cafetería fue el particular artefacto ubicado justo en el centro. Consistía en tres esferas plateadas, algo menores que una bola de bolos, que flotaban y se perseguían alrededor de una base de metal, cosa que le hizo suponer que era levitación magnética. Las órbitas de las tres eran completamente aleatorias. Tenía ante sus ojos una versión real del problema de los tres cuerpos. De entre todos los presentes, él era el único que mostraba interés por aquella interpretación artística del problema. Todas las demás miradas se centraban en Pan Han, de pie sobre una mesa algo desvencijada. ¿Fuiste tú el que asesinó a la camarada Chen Yufei? Le preguntó sin rodeo su nombre. Sí. Fui yo, contestó Pan Han, impávido. Si nuestra organización tiene que verse en una crisis como la que atraviesa, es justamente por culpa de traidores como ella, que han conseguido infiltrarse en el seno de los adventistas. ¿Y a ti quién te ha dado el derecho de matar a otro ser humano? Actué guiado por mi sentido de responsabilidad para con la organización. ¿Por tu sentido de la responsabilidad? ¿Será guiado por tu malicia egoísta de siempre? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Explícate! Explica tú los logros específicos alcanzados por la rama de medio ambiente bajo tu dirección. Vuestro cometido es instrumentar los problemas medioambientales para lograr que la población aborrezca la ciencia y la industrialización modernas. Pero tú, ¿a qué te has dedicado? A aprovecharte de la tecnología y de las predicciones de nuestro Señor para obtener fama y riqueza. ¿Te crees que me gusta ser popular? Si a mis ojos la raza humana es escoria, ¿qué me importa la opinión de nadie? Haciéndome famoso era la única manera de llegar a influir en el pensamiento de la gente y manipular sus ideas. Tú siempre reservándote el trabajo fácil. Conseguiríamos lo mismo empleando ecologistas de verdad, que además son más sinceros y apasionados que tú. Bastaría una mínima tutela para que ellos mismos se encargasen de realizar grandes acciones, que luego nosotros podríamos explotar sin tener que ensuciarnos las manos. La rama de medio ambiente debería verter veneno en los embalses, liberar residuos tóxicos de alguna planta química. ¿Habéis hecho algo de todo eso? ¿Verdad que no? Hemos diseñado un sinfín de planes y programas, pero quien nos dirige los vetó uno a uno. En realidad, hizo bien, porque acciones tan radicales como esas habrían sido precipitadas, como mínimo hasta hace poco. Acordaos de la catástrofe que intentó crear la rama de biología y medicina de nuestro destacamento en Europa, fomentando el abuso de antibióticos. Se detectó al momento. Con esa acción temeraria estuvieron a punto de llamar la atención sobre nosotros. ¿Y matar a una persona no llama la atención? Escuchadme, camaradas. Tarde o temprano habría llegado el momento. Sois perfectamente conscientes de que los gobiernos de todo el mundo están preparándose en secreto para la guerra. En Europa y Estados Unidos han comenzado a investigarnos. Y en cuanto esa investigación se extienda dentro de nuestras fronteras, está claro que los redencionistas se pondrán del lado del gobierno. Extirparlos de la organización debe ser nuestra máxima prioridad. Tú no eres quien para establecer cuáles son nuestras prioridades. Las decide quien nos dirige,
Naturalmente que sí. Pero desde ya mismo os aseguro, camaradas, y puedo demostrar mi afirmación, que también forma parte de los adventistas. Eso es un disparate. Todos conocemos el alcance de su poder. Si es cierto lo que dices, hace tiempo que habría expurgado a los redencionistas. Quizás sabe algo que nosotros ignoramos, y por eso nos ha reunido hoy. En ese momento, un renombrado científico ganador del premio Turning se subió a la mesa y acaparó la atención de todos. ¡Decidme, camaradas!, gritó, haciendo aspavientos con los brazos en alto. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¡Empezar una revolución global! ¿No sería eso un suicidio? ¡Viva, ¡Viva el espíritu del Solaris! ¡Perduraremos como la hierba que vuelve a crecer después de cada incendio! Una rebelión supondría revelar nuestra existencia al mundo. Pero tal vez vaya siendo hora de darnos a conocer. Estoy seguro de que, con el plan de acción adecuado, muchos se nos sumarían. Intervino Pan Han y logró arrancar algunos aplausos. ¡Ya están aquí!, anunció alguien de pronto, y de inmediato el gentío se apartó, formando un pasillo. En cuanto Wang vio de quién se trataba, fue presa de un vértigo angustioso que hizo palidecer el mundo ante sus ojos. Lo veía todo en blanco y negro, a excepción de aquella figura que entraba en escena. Rodeada de jóvenes escoltas, el máximo líder del ejército rebelde terrícola trisolariano, Yi Wenqi, avanzaba entre los presentes con paso firme. Al llegar al centro del espacio que le habían abierto, levantó un puño huesudo y, haciendo gala de una fuerza y una determinación que a Wang le costaba concebir que tuviera, gritó: ¡Abajo con la tiranía humana! La gente respondió en el acto con otra consigna, claramente ensayada: ¡Hola, camaradas!, dijo Yi, retomando su dulce tono habitual y confirmando a Wang que en efecto se trataba de ella. Llevamos una temporada sin vernos, porque no me encuentro demasiado bien de salud. Pero dado los últimos acontecimientos, y sabiendo lo estresados que estáis todos, me he dicho que debía venir. Cuídese mucho, comandante. Cuídese mucho, comandante. Gritó una voz, secundada al momento por varias más. La sinceridad de todos resultaba patente. Antes de ponernos a discutir temas de mayor importancia, me gustaría solucionar un asunto. ¡Pan Han! Llamó Yi Wenqi, con los ojos clavados en la mesa. Aquí estoy, comandante, respondió cortésmente el aludido, saliendo de entre la concurrencia en la que había intentado esconderse. Aunque procuraba mostrarse sereno, el terror que sentía era evidente. La comandante no había usado el término «camarada» al referirse a él, lo cual era mala señal. «Has cometido una grave violación de las normas de la organización», dijo ella, aún sin mirarlo, con el tono de quien reprende a un niño travieso. Comandante, la organización se enfrenta a una crisis en la que se juega su misma supervivencia. Si no tomamos medidas drásticas y las limpiamos de traidores y enemigos infiltrados, lo perderemos todo. Yi Wenqi lo miró al fin. Aunque sus ojos parecían llenos de afecto, a Pan Han se le cortó la respiración unos instantes. Que todo se pierda es precisamente el fin último de la organización terrícola trisolariana, dijo Yi. Y me refiero a todo lo que ahora está relacionado con la especie humana, nosotros incluidos. Eso que dice la convierte en adventista, exclamó Pan Han. Declárelo públicamente, comandante. Sería muy importante para nosotros. ¿No es así, camaradas? ¡Importantísimo! Por más que gritaba y gesticulaba, no consiguió ninguna reacción.
A ti no te corresponde hacer esa clase de peticiones. Replicó I, muy lentamente, enfatizando cada sílaba como si temiera que ese niño al que aleccionaba no la entendiera. Has cometido una violación grave de nuestro código de conducta. Si tienes algo que alegar en tu descargo, ahora es el momento. De lo contrario, tendrás que asumir la responsabilidad. Yo fui para liquidar al marido, Wei Cheng, el genio matemático. La decisión fue tomada por el camarada Evans y ratificada unánimemente por el comité. Como consiga crear un modelo matemático capaz de dar una solución completa al problema de los tres cuerpos, nuestro señor no vendrá y todos los planes que tiene Trisolaris para la Tierra se irán al traste. Yo solo disparé contra Chen Yufei después de que ella lo hiciera contra mí. Actuó en defensa propia. Te creemos. A fin de cuentas, no es nada crucial. Espero que en adelante podamos seguir confiando en ti. ¿Podrías repetir aquella petición que me hacías hace unos instantes? Pan Han se quedó sin palabras. Aquella amnistía no lo aliviaba en absoluto. Le pedía que declare abiertamente su condición de adventista. Al fin y al cabo, sus ideales coinciden con los preceptos inspiradores de los adventistas. Recuérdame cuáles son esos preceptos. La sociedad humana ha alcanzado un punto en el que ya no es capaz de valerse por sí misma, ni para solucionar sus problemas ni para poner freno a la locura que la domina. Por esa razón, nos vemos obligados a pedirle a nuestro Señor que acuda a este mundo y, con su poder, nos transforme y nos tutele a fin de asegurar la creación de una nueva y perfecta civilización humana. ¿Son los adventistas firmes defensores de esto? Por supuesto. No haga caso de los rumores que circulan. No son rumores. Interrumpió a grito su nombre mientras se abría paso hasta ellos. Mi nombre es Rafael y soy israelí. Hace 3 años, mi hijo de 14 años murió en un accidente de tráfico y yo decidí donar uno de sus riñones a una niña palestina que lo necesitaba. Con ese gesto quise simbolizar mi deseo de que algún día nuestros respectivos pueblos sean capaces de convivir en paz y en armonía, un ideal por el que entonces estaba dispuesto a dar mi vida. Fueron muchísimas las personas, tanto israelíes como palestinas, que se sumaron en mi empeño, pero no sirvió de nada. La tierra siguió atrapada en el círculo vicioso de siempre, ese en el que ataques y venganzas se pagan con más ataques y venganzas. Aquello consiguió que perdiese la fe en la humanidad, y fue el motivo por el que me uní a la organización terrícola trisolariana. La desesperación me hizo cambiar de pacifista a extremista, probablemente a causa de la gran cantidad de dinero que doné a la organización. Los adventistas me admitieron en sus círculos más íntimos, y conseguí enterarme de muchas cosas. ¡Escúchenme bien! Los adventistas tienen un objetivo secreto, y es el siguiente. La especie humana es maligna por naturaleza, y ha cometido contra la Tierra crímenes imperdonables por los que debe pagar. El fin último de los adventistas es pedirle a nuestro Señor que haga caer su castigo divino sobre la humanidad y la destruya por completo. Hace tiempo que la auténtica motivación de los adventistas es un secreto a voces, vociferó uno de los presentes. Quizá, dijo el israelí. Pero, ¿acaso no pensaban que se trata de una postura hacia la que fueron evolucionando con el tiempo? Nada más lejos de la realidad. Ese ha sido el objetivo de los adventistas desde el primer momento. Es el sueño de la vida de Mike Evans, el cerebro que los dirige. Evans consiguió engañarnos a todos, incluyendo a nuestra comandante, pero lo cierto es que lleva desde el principio trabajando para ese propósito. Fue ella quien convirtió a los adventistas en ese grupo de psicópatas que odian a la raza humana y esos extremistas verdes entre los que impera el miedo. Yo no supe las verdaderas intenciones de Evans hasta hace poco, dijo I. Encima, cuando me enteré que
queriendo salvaguardar la unidad de la organización, aún traté de resolver las diferencias. Pero ciertas acciones cometidas por los adventistas lo impiden. Comandante, imploró Pan Han, los adventistas somos parte integral de la organización. Sin nosotros no hay movimiento terrícola trisolariano. Pero ese no es motivo para monopolizar las comunicaciones con nuestro señor. Fuimos nosotros quienes construimos la segunda base de Costa Roja. Es lógico que también nos corresponda estar al cargo de su funcionamiento. Una circunstancia que los adventistas aprovechasteis para traicionar a la organización de la forma más imperdonable. Objetó I. Comenzasteis a interceptar los mensajes procedentes de nuestro señor y los retuvisteis casi todos. Además, lo poco que compartíais con la organización estaba manipulado. Y no solo eso, utilizasteis la segunda base de Costa Roja para enviar una gran cantidad de información a nuestro señor sin el consentimiento de la organización. Se hizo el silencio en la cafetería. Wang sintió que aquella invisible pero gigantesca presencia le oprimía el pecho. Pan Han permaneció mudo. Su expresión se había serenado y mostraba la resignación expectante de quien se sabe al fin descubierto. Tenemos sobradas pruebas de la traición cometida por los adventistas, prosiguió Yi. La camarada Chen Yufei era uno de los testigos con los que contamos. A pesar de pertenecer al núcleo duro de los adventistas, en el fondo de su corazón siguió siendo redencionista hasta el final. Vosotros no os disteis cuenta de eso hasta más tarde, cuando ya sabía demasiado. En el momento que Evans te envió, quería que mataras no a una, sino a dos personas. Pan Han echó un rápido vistazo alrededor y advirtió el gesto y entendió que trataba de sopesar la situación. Como puedes ver, la gran mayoría de los camaradas aquí presentes pertenece a la facción redencionista. También confío en que los pocos adventistas que nos acompañan sabrán ponerse del lado de la organización. Pero para hombres como Evans y como tú, ya no hay redención posible. Si queremos proteger el programa y los ideales de la organización, es preciso que resolvamos el problema de los adventistas de una vez. Todos seguían callados. De pronto, una de las chicas del grupo de escoltas de Iwan Chi esbozó una sonrisa y dio un paso al frente. Esbelta y bien parecida, se acercó lentamente a Pan Han. A Pan se le ensombreció el rostro en el acto. Con un solo gesto ágil, introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta, pero la chica era aún más rápida y, antes de que nadie atinase a reaccionar, lo sujetó por detrás, con un brazo enroscado alrededor del cuello, como una enredadera, y la otra mano presionándole el cráneo con firmeza. A continuación, aplicando en el ángulo exacto una fuerza insólita para alguien de su complexión, le retorció el cuello con una facilidad que solo podía ser fruto de la práctica. El nítido crujido de las cervicales resonó en medio del silencio. Ella apartó las manos de inmediato, como si aquella cabeza quemara, y Pan Han se desplomó en el suelo. El arma que había matado a Chen Yufei fue a parar debajo de la mesa. Mientras el cuerpo de Pan Han seguía sufriendo espasmos violentos, su cabeza, con los ojos abiertos y la lengua afuera, permaneció totalmente quieta, como si nunca le hubiera pertenecido. Varios hombres acudieron para llevárselo a rastras. La sangre que emanaba de la boca fue dejando un extenso reguero en el suelo. A continuación, Yi Wen Chi miró a Wang. Xiao Wang,
Tú también estás aquí. ¿Qué tal todo? Le dedicó una sonrisa afable y acto seguido, dirigiéndose a los demás, añadió: Este es el profesor Wang, miembro de la Academia de las Ciencias China y amigo mío. Se dedica a la investigación de nanomateriales. Precisamente la primera tecnología que nuestro señor quiere ver erradicada de la faz de la Tierra. Nadie se dignó mirarlo. Él, por su parte, carecía de fuerzas para decir nada. Instintivamente, trató de apoyarse en el brazo del hombre que tenía al lado para no caer, pero este se apartó. Xiao Wang, continuó Yi, déjame que siga contándote la historia de Costa Roja, a partir de donde la dejamos. También los camaradas presentes pueden escucharla. No será una pérdida de tiempo. Un momento tan extraordinario como el actual supone una excelente ocasión de rememorar la historia de nuestra organización. ¿La historia de Costa Roja? Preguntó Wang, boquiabierto. ¿Pero es que no había terminado de contármela? Y Wenqi avanzó hasta el pie de la maqueta del problema de los tres cuerpos, tan lentamente como si la estuviera hipnotizando el movimiento de las esferas plateadas. La luz del sol poniente se colaba a través de una ventana rota y caía sobre ellas, que a su vez, siempre en constante persecución, iluminaban el rostro de la comandante rebelde, encendiéndolo de la misma forma intermitente en que lo habrían hecho las ascuas de una hoguera. No había terminado, respondió Yi. Apenas estaba empezando. Aquí termina este capítulo. Cuéntanos qué te pareció este capítulo en los comentarios. Síguenos en Facebook e Instagram para conocer más detalles de esta increíble historia. Hasta la próxima.